Bien, y si Dago García quisiera buscar una historia para armar una nueva versión del de paseo, su exitosa saga de películas, la historia que les vamos a contar le quedaría, a Giovanni, como anillo al dedo. Sí, es, es una de esas historias que suceden en Colombia que uno dice, ¿en serio pasan esas cosas en la vida real? Imagínense que la Procuraduría le abrió pliego de cargos contra el contralor de Boyacá, Pablo Gutiérrez, señalado a llevarse a todos, todos sus colaboradores de paseo a Panamá. Con recursos públicos, todo incluido. Entre los invitados, incluso hubo exfuncionarios de la entidad. El paseo de oficina tuvo lugar entre el 3 y el 5 de marzo, en este lujoso resort de Panamá, al que llegaron a alojarse 82 personas con tiquetes y todo incluido, pagado al parecer por la Contraloría de Boyacá, luego de una millonaria inversión. La excusa era una jornada de integración y bienestar. El contrato, además, se hizo a dedo. Atendiendo a que la cuantía del contrato suscrito fue 137 millones. 164.553 no podía acudirse a la modalidad de selección establecida para la contratación directa y no solo por el hecho de la cuantía, sino porque el contrato no corresponde a alguno de los casos en los que se autoriza el uso de esta modalidad. Pocos días después de su elección, el contralor firmó un pacto por la transparencia. Porque estamos hablando de hacer las cosas bien, de hacer las cosas honestamente y. Pero tras confirmar que además de contratarla desde el pago se hizo por anticipado, la Procuraduría descubrió que dentro de los viajeros había varios colados, incluidos tres exfuncionarios y un aprendiz que disfrutó del resort en reemplazo de una funcionaria que desistió de la jornada. En el viaje participaron personas que al momento de realización del evento eran ajenas a la Contraloría General de Boyacá. Según se desprende de la certificación enviada, suscrita por la doctora Mónica Yasmín Buitrago Peralta, en su calidad de subdirectora financiera, presupuestal y contable de la Contraloría General de Boyacá. El Ministerio Público determinó además que no era la primera vez que el Contralor Departamental se llevaba de paseo a todos sus empleados. En 2017 también celebró el Día del Hombre y la Mujer en Santa Marta, en un resort con recursos públicos. Se llevó a cabo los días 10 al 12 de marzo de 2017 mediante el desarrollo para 73 funcionarios de un plan en el Hotel de Cameron Galeón de la ciudad de Santa Marta asumida en un 100% con recursos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de Boyacá. Con todo este panorama, la Procuraduría decidió procesar disciplinariamente a Pablo Gutiérrez contra los de Boyacá y a seis de sus más cercanos colaboradores.